Buenos días, muchachos. Hoy es jueves 29 de julio. Estamos en la semana número 6 antes del Mister México 2010. Les voy a platicar un poco de mi preparación. Pues este año me he enfocado bastante en la preparación. Hemos tratado de dar el todo para llegar mejor al Mister México absoluto, ya que en el 2009 quedamos por ahí en la última ronda. Me ganó Oscar García de San Luis. Llegamos bastante secos, pero un poco chicos. Ahora este año vamos a llegar con algunos 7 u 8 kilos más, igual de rayados, igual de secos. Mi preparación ha sido básicamente con comida. Alta en carbohidratos, alta en tortilla, en arroz. Son 7 comidas al día. Tengo los horarios. Y el entrenamiento son 2 veces al día. Repito el ejercicio, el músculo lo trabajo 3 veces por semana. Hago cardio en la mañana, cardio en la noche y hago abdominales. Siempre tengo todo apuntado. Como ven, aquí tengo lo que es la alimentación. Son mis 7 comidas que doy al día. La primera comida es a las 5 de la mañana, que son mis 12 claras, 4 tortillas. La comida 2 es a las 8 de la mañana, que son 3 filetes de pechuga o una pechuga entera, una ensalada y una taza de arroz. La comida número 3 a las 11 de la mañana, 400 gramos de pescado tilapia, ensalada y una taza de arroz. La comida 4 es a las 3 de la tarde, son 400 gramos de carne roja y 5 tortillas. La comida 5 es a las 7, 3 filetes de pechuga, 4 tortillas con su ensalada. La comida 6 son 400 gramos de pescado tilapia, ensalada y una toronja. Y la comida 7 son las 11 y media de la noche, son 2 filetes de res, una ensalada y 3 toronjas. Eso es prácticamente mi comida. No tomo nada de endulzantes, nada de canderel, solamente agua. Trato de tomar unos 6-7 litros de agua al día. Y cada cuarto de día hacemos ahí unos pequeños enjuagues con la alimentación, que no les puedo decir todo, ya ahí ya sería una asesoría personal. También lo más importante es la suplementación. Antes del entrenamiento me tomo mi creatina, mi vitamina E, mi vitamina C y tomo mi glucosamina, porque es muy importante cuidar tus articulaciones para que en un futuro no tengas problemas. Con cada alimento me tomo 3 cápsulas de aminoácidos. Eso es demasiado importante, campeón, tanto para los principiantes, novatos, avanzados. Siempre deben de tomar sus aminoácidos antes de cada alimento. Al terminar de entrenar se toman su proteína. Yo me tomo una proteína 100% baja en carbohidratos. De preferencia pues lo compro aquí en la compañía GNC, que ahí no tiene duda. Ellos normalmente siempre mantienen sus proteínas altas y todo lo que dicen las etiquetas es lo que trae el producto. Y para quemar la grasa, campeones, para quemar la grasa, para poder acelerar el metabolismo, yo me tomo en especial este termogénico. Este termogénico muchos de ustedes no lo conocen, pero la verdad para mí ha sido de los mejores. He probado infinidad de termogénicos de marca, pero este trae efedrina, te hace sudar, como no tienes una idea, sudas el doble, terminas empapado y aparte traes una energía tremenda, explosiva para entrenar. No lo olviden, el Thermostrong de Strong Nutrition es uno de los mejores termogénicos para quemar la grasa, para reducir el apetito, para sudar. Eso se lo recomiendo ampliamente. Eso es cuestión de alimentación y en cuestión de suplementación. Y mi rutina, como ven, aquí también la tengo apuntada. Son mis rutinas de pesas. Los lunes a las 7 de la mañana es una hora de cardio. A las 10 de la mañana hago pecho y tríceps. A las 5 de la tarde hago bíceps y abdomen. A las 6 y media tengo que empezar a posar 40 minutos y cardio 45 minutos. Así todos los días, de lunes a domingo es mi entrenamiento, el cardio, femoral, espalda, cuádriceps, pecho, tríceps, femoral nuevamente, espalda. Y en la tarde pues le doy lo que es trapecio, hombro, brazo y abdomen. Y las poses y el cardio. Pues todo lo hago en mi gimnasio, que también por ahí en algún video de los YouTube pueden ver las instalaciones. Tenemos cama de bronceado y amplias instalaciones. Y les voy a platicar algo de mí. El año pasado, el 2009, por ahí estuvimos en Columbus, Ohio. En marzo nos llevamos el segundo lugar en la categoría de hasta 75 kilogramos. Esto es del Arnold Classic.
Después de ahí, pues nos fuimos al Mister México, pero antes de eso, aquí tengo las fotos del Mundial. Eso fue en Doha, allá con los árabes. Ahí nos quedamos en el quinto lugar mundial. Pues prácticamente fue mi primera vez que participaba en un mundial. Fueron 17 horas de vuelo y pues llegué seco, pero al día del evento pues empecé a retener un poco de líquidos. Y aparte aquí vas sin nada de complementos, nada de suplementación. Este fue el reconocimiento que me dieron y la medalla. Okay. Antes de abrir mi gimnasio, estaba en FIME, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ahí me recibí en el 2002. Posteriormente de ahí pusimos las instalaciones del MDM. De acá tenemos las fotos del Mister México absoluto. Del Mister México fue cuando gané la categoría de 80 kilogramos en el Mister México 2009. Acá de este lado viene siendo lo que es la competencia que hago de la Copa Morris. Esa fue del año pasado, del 2009. Cada año se celebra 2 semanas antes del Mister México. Y aquí tengo algo de trofeos, que son de cuando gané el Mister Texas, cuando gané en Dallas y cuando gané el Absoluto de Performance. Algo de fotos y recuerdos. Por aquí sale Toño Díaz en esta foto. Aquí sale, este es Toño Díaz de México. En esa competencia estuve con Leo Flores, que fue quien ganó el primer lugar en esa categoría. Y acá está la del Mr. Texas, cuando gané el Mr. Texas absoluto. Ahí sí ven la calidad de femorales, tríceps y todo. Y acá son otras fotos de este lado. Esto fue en el 2004. Esto fue cuando gané el Mister México Juvenil. Esto fue en el 98. Cuando gané el Mister México Juvenil, la categoría de 70 kilogramos. Y acá fue cuando inicié. Esto fue en el 95. Aquí solamente participé en el Mister Nuevo León categoría novatos. También obtuvimos el primer lugar, como pueden ver. Y aquí tengo todos los álbums de todas las competencias que he tenido, algunos lugares que he visitado, Alemania, Dubái, infinidad de partes. Esto es parte de mi vida, esta es mi oficina, son las instalaciones. Aquí tengo fotos de mi familia, mi hermana, mis señores padres. Mi hermano, que está en Estados Unidos, Alejandro Bracamontes, Carlos Marrufo, de aquí de Monterrey, y mis amigos que conocí allá en Dubái, cuando estuve compitiendo por allá. Bueno. Pues esto es todo, prácticamente es mi preparación para el Mister México 2010. No olviden aquí que lo más importante es la alimentación, la asesoría de un profesional, porque siempre cometemos errores, es bueno estar con un profesional. Y aparte, muy muy importante, no importa la cantidad de producto que utilices, sino más que todo la calidad. Siempre debes de preguntar antes de comprar algún producto. No olvides, no juegues con tu salud. Siempre utiliza productos de prestigio, productos de calidad, productos que tengan seguridad, vaya, que te den seguridad a ti porque estás jugando con tu salud. Y aquí es echarle ganas y no olvides, si quieres ser campeón,